sigue sin haber detenidos por el homicidio de 6 personas, incluyendo un bebé de 3 meses, en una supuesta casa de seguridad en Temisco, Morelos. Hoy fue destituida la jefa del mando único en ese municipio. Y además se difundieron audios de lo que se vivía en la casa momentos antes de que los policías ingresaran al lugar. La información nos la da Paco Santana. Son 3 grabaciones que juntas suman casi 2 minutos de conversaciones supuestamente entre la familia que estaba en la calle Francisco y Madero número 32 y un joven no identificado quien grabó con su teléfono como prueba de lo que habría sucedido la madrugada del 30 de noviembre en esta supuesta casa de seguridad en Temisco, Morelos. Las voces más nítidas pertenecen a una mujer y a un hombre. Ellos estaban grabando las llamadas desde otro sitio de la ciudad. En el primer audio, presuntamente la familia Valdés Chapa estaba cercada y supuestamente a punto de entregarse tras el tiroteo con elementos de la Fuerza Morelos. Te digo que ya se van a entregar. Sí. Di que ya te vas a entregar, nene, para que quede grabado. Sí, ya no vamos a entregar ahorita, espérate, nomás que me den zapatos. Graba lo que pasó para que, porque todo lo estoy grabando. Sí, güey, pues van a llegar tirando y están de mamón, aquí que nos van a matar. Ajá. ¡Mira! ¡Mira! Ven, no están, nomás están cambiando a los niños, ya. Ven, te pasan unos zapatos. Me va a doblar la vida ahí, a ver si puede hacer algo. En el audio 2, un integrante de la familia enlista a la gente que sigue viva. La lista incluye a José Antonio Valdés Chapa, a quien las autoridades señalan como integrante de una organización delictiva ligada a los Beltrán Leyva. Al final, el interlocutor pide borrar el registro de llamadas. Mi papá. ¿Quién más? Está vivo mi papá. ¿Más? Perdón. Ajá. Justin, Vanessa, Brenda, Pichi, yo, mi chaparrito, creo que fuimos más o menos, no sé. Mira, borra la grabación. En un tercer audio se escucha al interlocutor pedir que se eliminen las llamadas para evitar ser rastreado. Nene, mira, ahorita borras la llamada, ya quedó grabado, les dices, ya yo grabé todo lo que están diciendo, ¿sale? Para que no vayan a buscar mi número y no sepan a quién los mandaste. Estos audios fueron presentados ante el juez de control en la audiencia realizada el fin de semana pasado. El fiscal de Morelos aseguró que desconoce la existencia de dichas grabaciones. No tengo conocimiento de ninguna grabación, de ningún audio proporcionado por algún testigo o por los propios imputados o por los propios policías. Esas grabaciones, si es que existen, pues bueno, en su momento procesal oportuno serán parte de la carpeta de investigación y la fiscalía ya verá si las tomamos en consideración o no, si son obtenidas de manera legal o si tienen algún valor probatorio y ayudan para la investigación y esclarecer estos hechos. Como lo hemos estado diciendo, falta mucho por saber de lo que ocurrió en ese lugar.